El presidente municipal de Celaya, Ismael Pérez Ordaz, dijo que sigue en disputa la demanda laboral que interpuso el exdirector administrativo del DIF, Ángel Silva, y que se busca sea una cantidad menor a los 800 mil pesos para su liquidación, ya que consideró que es una cantidad excesiva y afecta las finanzas de la administración. Creemos que ha sido excesiva, y trataremos pues de defenderla como hemos hecho con cada uno de los casos que tiene que ver con cuestiones jurídicas y para el patrimonio del municipio, ¿no? Pues afecta, sí, definitivamente, pero por eso les digo que estamos luchando porque todo sea lo menos posible en esos términos, ¿no? Lo anterior se da después de que el miércoles pasado el Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia DIF en Celaya fuera embargado precautoriamente por 80 mil pesos. Luis García, Zona Franca.